Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Este domingo 13 de junio, 31 mujeres y 52 hombres hacen parte de la nueva cifra de contagios en Barranca Bermeja para un total de 83 nuevos casos activos de COVID-19 en un solo día. Dos personas más fallecieron a causa de esta enfermedad. Se trata de una mujer de 49 y un hombre de 41 años de edad. 39 personas más lograron recuperarse satisfactoriamente. 1.386 son los casos activos por COVID-19 en Barranca Bermeja. De ellos, hay 71 personas en las unidades de cuidados intensivos, 98 permanecen hospitalizados y 1.217 se recuperan en sus casas. 571 son las muertes que a la fecha se han registrado en Barranca Bermeja a causa de la pandemia generada por el COVID-19. Cumplir con las medidas de bioseguridad es la clave para que los casos de contagio no sigan en aumento en la ciudad. Las autoridades llaman a la responsabilidad social y a acatar las normas. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.